Bienvenidos a nuestro primer programa, este formato de JT Historias Televisión en el que conocemos más a fondo a nuestros invitados. Y hoy vamos a conocer a alguien que se podría decir es compañero de esta televisión y es Gerardo Sanjurjo, ingeniero. Bienvenido, Gerardo. Muchísimas gracias, Tere. Muchas gracias. Ingeniero, pero podríamos decir publicista, no de carrera, pero por así decirlo. ¿no? Exactamente, como hablábamos antes, pues eh, la verdad es que mi entrada en el mundo de la publicidad. Fue de casualidad cuando bueno, mi padre llevaba la agencia, hay enfermo, me hice cargo de ella desde el año 2010. Es cierto que desde pequeño pues, eh, conviví con ese mundo porque mis padres desarrollaban esa actividad y la verdad es que mmm, disfrutaba mucho, les acompañaba a la emisora, conocía los programas, me dejaban entrar en la radio casi como, bueno, pues como Pedro por su casa ¿no? en ese aspecto. Y, poco a poco, pues, eh, fue generando una atracción a ese mundo que me ha ayudado luego muchísimo a la hora de hacerme cargo de la, de la agencia de publicidad. has estado muy ligado toda la vida ¿no? a la radio, por así decirlo, la radio intercontinental. En, en particular, podríamos decir... ¿no? sí, exactamente. no, gracias a mí, no es mérito mío. el mérito es de mi padre, josé sanjurjo, de mi madre, rosa maría, que son los que verdaderamente, pues, sacaron adelante la agencia. Varios programas tenían, en, en, pues en el año 80 aproximadamente, entre el año 80 y el año 90, pues desarrollaron varios programas, ellos eran productores, contrataban al director y tenían diversos contenidos. Uno de ellos, uno de los programas que bueno, más tradición eh, ha tenido y que se puso en marcha aproximadamente en el año 77, se llamaba sencillamente Radio. Ha estado en antena durante 38 años de forma ininterrumpida, emitiéndose todos los domingos del año. Era un programa de, de debate en el que el director eh, leía el editorial del programa, que era de contenido político o social principalmente, y los oyentes pues llamaban y entraban sin filtro alguno sin, a dar, filtro alguno sin filtro alguno a dar su opinión. Por él han pasado directores pues como miguel vila, que era un hombre que fue el primero sí. que desarrolló el programa junto con mi padre, fue la combinación de productor y periodista. ¿no? y la verdad es que con miguel, pues empezó en un formato algo diferente. Eh, se dedicaba solo media hora a lo que eran las llamadas de los oyentes. había luego un debate de contenido político. también se invitaba a políticos a ese debate. y posteriormente, bueno, pues miguel y mi padre vieron que el tema de las llamadas iba cogiendo cada vez más importancia y dijeron, bueno, ¿por qué no eh, convertimos este programa más hacia lo que es la opinión de las personas que escuchan que la de los políticos que, que vienen al programa? Y entonces fue ganando espacio el tema de las llamadas frente a lo que era, como te decía, el tema del, del debate. Bueno, pues después de Miguel Vila pasó otra persona que se llamaba Carlos Manuel, que fuera precisamente una persona que recomendó Miguel Vila. Después de Carlos Manuel, son muchos años en antena, entonces han sido claro, muchos directores, ya dicho. un periodista ya de cierto renombre como era Eduardo García Serrano, que sí. estuvo a cargo del programa 22 años aproximadamente, y luego, hasta que el programa ha concluido, Rafael Nieto, que ha sido el, el último director con el que yo he tenido más relación. ¿Y podríamos decir que en todo ese tiempo, esos 38 años, porque además tú has vivido esos 38 años de pequeñito también, pero eh, ¿ha, ¿ha cambiado mucho la industria de la radio o no? Pues creo que sí, la verdad, mucho. Desde la forma de hacerla, porque recuerdo cuando entraba en la radio, ¿qué te voy a decir, Tere? Que tú es que no lo has conocido, pero... Eh, se trabajaba con cinta en los claro. aparatos que <laughs> colocabas un rollo. <laughs> lo sí, precisamente. Guiabas. Mi abuelo era <laughs> técnico de sonido en esa radio. Entonces, y en esa época, claro, con los rollos de cinta dando vueltas. ¿no? Exactamente, veías unos armatostes enormes de, de control, con cintas de todos los... Los rollos eran de todos los tamaños, no las cintas, pero había rollos más grandes, más pequeños, para las cuñas. Era todo mucho más artesanal tenía una parte muy bonita porque esos aparatos luego se han conservado en el tiempo y son bonitos de ver yo tuve durante mucho tiempo esos aparatos eran muy buenos también y era una forma de hacer radio pues diferente los, los sonidos por ejemplo se tenían que imitar también te hablo de una época quizá más antigua, pero claro. <laughs> aquella en la que se hacían las telenovelas, bueno, eso telenovelas es. está mal dicho, ¿no? Radionovelas. Radio radionovelas, ¿no? Que hacían radionovelas y entonces todo se tenía que imitar con ruidos que generabas allí. Ahora, todavía pues, sigue existiendo, ¿no? Esa figura, porque, por ejemplo, en tiempo de juego, creo, ¿no? Tienen solo a una persona para hacer esos ruiditos ¿Ah, sí? de, mira, de fondo, sí. <laughs> eso, eso no sigue lo Sigue existiendo todavía la figura de pues el no sé cómo, cómo se llamaría profesionalmente pero el lo desconozco. de sonidos no sé, de efectos sonoros pero claro que se hacían pues con toallas eh, trozos de sí, sí, sí. Dando golpes ¿no? <laughs> los chirridos de las puertas eh, se imitaba de todo y bueno pues eh, esa es una época quizá más antigua yo lo que conocí evidentemente cuando se hacían las cuñas publicitarias no necesitabas de eso pero era una labor más artesanal ahora pues llegas a grabar una cuña, es todo digital. O sea, puedes incorporar música, puedes incorporar sonidos, otras voces. Eh, puedes modificar de manera casi inmediata la claro. cuña, corregir errores, mejorarla. Ahora es. ¿Crees que eh, es más esa es la situación. A lo mejor. Yo creo que es más cómodo, es más rápido, es mucho más rápido. Antes, pues se grababa una cuña, se enseñaba al cliente, había que modificar algo. Y había que poner en marcha otra vez un mecanismo que era volver a grabarla, porque no podías modificar lo que habías hecho. Ahora lo que te permite la tecnología es precisamente eso: modificas inmediatamente. Al ser digital, pues como decía, incorporas música, quitas, cortas un fragmento, lo llevas a otro sitio, te permite esa rapidez que yo creo que es lo que se ha ganado. Luego, a nivel de radio como tal, bueno, pues eso ya las fórmulas creo que han ido evolucionando con el tiempo los, los programas, sí. ¿no? Quizá la radio antes era más compañera de, Sí, era más oyente, pues, ¿no? que parecía que tuvieras a alguien de tu familia en casa. ¿no? Exactamente, eran mucho más cercanos, o esa es la sensación que se tenía, sí. eh, que se podía recuperar, creo, desde mi punto de vista un poco ese ese carácter de la radio ahora desde mi punto de vista un poco más impersonal sí. en ese aspecto, ¿no? Quizás ahora está más centrada, pues, en informar en y entretener, pero no en llegar tanto a las personas, ¿no? Porque a lo mejor llegamos a través de otras vías, ¿no? Se creen que a lo mejor como ahora llegamos a través de redes sociales, etcétera pero lo que comentábamos de las llamas de los espectadores es como lo que ahora hacen que piden mándenos un tweet con el hashtag exactamente pues es básicamente la misma comunicación solo que más cercana no quizás que mandar por internet sin saber quién es un, un mensaje no sí ahora está todo más controlado también en ese sí. aspecto se, se ha mejorado mucho en esos temas no pero es cierto lo que dices entonces ahora en la actualidad pues sí quizá se ha hecho más impersonal eh, en el tema de la publicidad yo creo que antes se buscaba más la creatividad, o si cabe, eran unas cuñas algo más graciosas. Sí. También lo ves en los spots de televisión. A mí personalmente, algunos cuando los veo, me cuesta entenderlos. Sí. Porque realmente dices, ¿a qué se habrá parado la agencia de, de comunicación o de medios a pensar en, en este tipo de spot publicitario que hace para televisión? Que te cuesta entender lo que están anunciando. Claro, porque a lo mejor se están. Su target es un muy pequeño, ¿no? Y, y piensan que la, todo el mundo a lo mejor va a entender lo que quieren decir, pero como van a ese target, solo piensan en lo que va a entender esa persona, ¿no? Así es, exactamente. Dices, Yo he visto anuncios que dices, pero bueno, ¿qué me quieren decir? De automóviles hay de lo más peculiar. Que uno peculiar, no se cree que, que es de colonia, Exactamente. Mismo. O dices, bueno, pero o las colonias, ¿no? Dices, ¿qué, ¿Qué pretenden? anunciarme porque la publicidad al final tiene que ser frecuencia y un mensaje muy claro y sencillo que normalmente al, al oyente o al telespectador no debe costarle una elaboración mental recibir el mensaje sino que tiene que ser un impacto muy directo para realmente ser muy dirigido. Es cierto que ha habido campañas de publicidad sobre todo en televisión que han causado sensación quizá por lo originales. Eso es. ¿no? Muchísimo. Y que siempre te ha quedado en la cabeza algún anuncio. Pues antes ocurría en la radio. Eh, esa creatividad pues eh, se aplicaba mucho en la radio. Ahora, bueno, pues eh, es, distinto, es distinto. En ocasiones yo creo que mm, se podían mejorar mucho más los, los anuncios. Y al haber estudiado ingeniería nunca lo, nunca lo has desarrollado profesionalmente, no has, no has sido ingeniero sí, de carrera, sí, Claro sí, fuiste, que sí. Y trabajaste como ingeniero. Y lo soy, desde, y lo desde, sí, sí, desde que terminé la carrera. He pasado por constructoras, inmobiliarias y... En la actualidad tengo una empresa propia que se dedica a los servicios de consultoría, de peritaje. Luego, de hecho, mi carrera profesional, mis 20, 22 años de carrera profesional, se han centrado sobre todo en... La ingeniería, no en la comunicación. Esa ha sido una actividad que he llevado siempre desde que tuve que hacerme cargo de ella, desde el año aproximadamente 2010. Pero bueno, antes eh, no tenía vínculo alguno, salvo por parte de mis padres, con lo que eran los medios de comunicación. Es cierto que siempre he estado en contacto con ellos. Entonces, eso te da una versatilidad porque son dos áreas muy distintas pero que las dos me han gustado. La ingeniería me gustó personalmente para dedicarme profesionalmente y es lo que hago. Realmente es a lo que me dedico. En la actualidad, pues procuro desarrollar proyectos a nivel internacional. Empresas que, que quieren ofrecer en, en el extranjero sus productos. Pues bueno, busco la manera de que puedan encajar en distintos países o también el desarrollo de proyectos en España. Pero tengo que decir que las dos facetas Incluso en ocasiones me han complementado porque la publicidad o lo que es la comunicación siempre me ha resultado una actividad que me ha entretenido muchísimo, claro. me ha agradado. Y cuando a lo mejor tenía mucha publicidad o mucha tarea de comunicación en la agencia, pues el ir a la ingeniería también me servía como ayuda para no centrarme de en un aspecto. A lo exactamente, mejor, ¿no? 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 Dicen que... Bueno, pues descansar, descansar es cambiar de actividad, ¿no? Pues, bueno, ese descansas cambio de actividad. Trabajando, ¿no? Descansas trabajando, pero en, en tareas que te gustan las dos, en las que te sientes muy cómodo, la verdad. ¿En qué te especializaste en ingeniería? Pues, fíjate, empecé la carrera con la intención siempre de que quería hacer presas. Mi, mi idea es, desde que entré yo quería hacer embalses, ¿no? Porque veía de pequeño cuando salía por el campo que me llevaban mis abuelos y decía, yo quiero hacer esto, quería hacer embalses. El caso es que luego, al entrar en la carrera, a medida que, que fueron pasando los cursos, pues lo que más me atrajo fue el urbanismo y la ordenación del territorio y en eso es en lo que me he especializado. Luego, bueno, pues al final he trabajado en proyectos de carreteras, de urbanización, en obras sobre todo de urbanización de acondicionamientos de urbanizaciones ya hechas. Bueno, pues ha sido una parte que me ha gustado mucho, la verdad. El urbanismo, como tal, bueno, pues está directamente relacionado con el desarrollo de urbanización. ¿no? Pero al final estar en obra pues, mm, te permite ver una cantidad de ramas del sector de la ingeniería que te hacen sentir muy a gusto. ¿Y ¿Cómo ve un ingeniero la comunicación y un comunicador eh, la ingeniería? ¿Cómo te ves cuando estás en un lado y en el otro? Pues eh, te da más capacidad de análisis. Por ejemplo, como ingeniero, el ponerte en la publicidad es aplicar tus conocimientos, si cabe, o tu formación muy matemática, porque los ingenieros tenemos una formación, si cabe, muy matemática en aplicar pues, o analizar la publicidad desde otro punto de vista. ¿no? Claro, ahí que nos suele faltar el aspecto creativo ¿no? a los ingenieros, o sea, el saber interpretar si bueno, pues determinado programa es interesante, si no, ahí siempre he contado con asesores o con los directores del programa que me han podido decir, oye, pues Gerardo, esto se puede hacer de esta forma o de esta otra. Y lo mismo con las cuñas. Siempre he contado al final con un asesoramiento que me han dicho, bueno, pues quedaría mejor de esta manera. Al final es el resultado del trabajo de varias personas. ¿no? ¿Y cómo se ve eh, la ingeniería desde la comunicación? Pues yo creo que desde un aspecto muy distante. ¿no? Porque eh, ocurre que al comuni el comunicador no se rodea de un asesor en un momento determinado que le pueda explicar lo que a mí me hicieron desde la comunicación, es claro. decir, aconsejar, decir, oye, esto puede ser mejor. Entonces, el comunicador ve la ingeniería cuando quiere reflejar una noticia, ¿no? Pues lo hace de una forma tan distante que queda escasa, esa es la realidad. Claro. O sea, se ve o se percibe un pequeño desconocimiento, pero que es atribuible precisamente a que son profesiones distintas y que no ha habido un acercamiento previo que permita que el, el ingeniero explique al comunicador lo que hay que decir o cómo hay que decirlo. Entonces, pues eh, se veía en ocasiones con este desgraciado caso del, del niño que cayó en el, el pozo, en el sí, pozo yo, no se escuchaba a los ingenieros de minas y en ocasiones veía que el lenguaje podía no ser del todo entendible para muchas personas por, por la, el tecnicismo empleado, porque no había... Un que no comunicador no un al que. Exactamente. No había, exactamente, ¿no? algo parecido una traducción, Tere. Es decir, un trabajo más en equipo, de comunicador con, con ingenieros, ¿no? Es decir, oye, ¿quién lo sabe decir mejor? Pues vamos a suponer que es el comunicador, ¿no? El, el periodista que está ahí delante de las cámaras, pues a ese a lo mejor es al que tienes que asesorarle para decirle, no digas determinados conceptos porque nos podemos estar equivocando usa esta terminología entonces el comunicador es el que tiene la soltura precisamente para en la cámara decirlo y eso es cómo se logra pues con un equipo no un equipo con un ingeniero detrás que con te, te persona, va sí. dirigiendo y eso yo creo que hubiera mejorado y acerca las posturas de ingeniería Quizás y son comunicación profesiones yo creo que casi todos los sectores ¿no? del de trabajo son complementarios a la comunicación y al periodismo, ¿no? porque dicen que en la actualidad toda empresa quiere ser su propio medio de comunicación o quiere dar a comprender a los clientes o a quien quiera ver qué es la actividad que realizan de una forma como lo haría un comunicador, para que pueda llegar a ellos sin que tengan que ser alguien que se especialice en lo que ofrecen. ¿no? Exactamente, hay que buscar desde mi punto de vista la mejor persona para desarrollar la actividad que quieres que haga. Y si necesitas dar a conocer tu producto, pues lo más adecuado es una persona que esté acostumbrada a dar a conocer productos. Claro. Al final, todos los sectores son muy parecidos, aunque en unos se habla de un, de un aspecto, en otros de otro. Quizá la salud sea el que haya que mantener un poco mm, más eh, encapsulado ¿no? por sí. sus características. Pero el resto todos tienen mucha relación. O se si habla de vender un producto, pues eh, aunque sea otro público objetivo, aunque sea otro tipo de producto, siempre tienen unos aspectos generales que, desde mi punto de vista, se pueden utilizar y son aplicables a cualquier tipo de objetivo de venta o cualquier tipo de objetivo de presentación del producto. no. entonces, sí es cierto que, pues, esa colaboración, esa búsqueda de las empresas, de, de la persona más adecuada para vender el producto sería necesario, porque normalmente si nos centramos, no sé, por ponerte un ejemplo, en un laboratorio farmacéutico, pues eh, para ofrecer el producto necesitas un equipo, que en la actualidad los hay, los departamentos de sí, marketing, ¿no? Pero, pero a lo mejor el departamento de marketing está dentro de una empresa que está dedicada a la ciencia. No. y no piensan como y, alguien y el marketing evidentemente no se mueve como un medio como este como un medio de comunicación cualquiera ni tiene esa interrelación con los demás porque verdaderamente lo que te da la soltura es la interrelación con los demás Eso es. con otros medios moverte en ese sector entonces los departamentos de marketing siempre son desde su casa a buscar fuera no y, o a proponer fuera ellos quizás lo que hay que buscar es a la persona adecuada fuera que digas oye tú vas a llevar este tipo de campaña o vas a presentar este tipo de producto que en ocasiones se hace se de empresas que para ofrecer determinados productos y em son empresas importantes buscan a un comunicador y organizan un evento en el cual el comunicador presenta el producto es eso es algo que mm, se lleva desarrollando en España años pero no lo hacen todas claro. con el caso de pues, no sé, para presentar una póliza de seguro, para presentar algo parecido, dicen, la hemos desarrollado nosotros, pero sabemos venderla. Claro, es como un profesor que sabe mucho, pero si no sabe explicarlo... ¿no? Exactamente, ¿cuántos habremos record recordaremos, todos los que estamos? Seguro que recordamos un profesor que nos ha dejado huella. porque Por su manera de transmitir la materia. Siempre nos... Siempre nos ha encantado y de hecho a lo mejor podíamos incluso tenerle manía claro. a esa materia. Y sin embargo nos hizo quererla. Claro. Era una persona en, en su mundo, en la parte científica, a lo mejor no era una eminencia, pero sin embargo era un gran docente. Y entonces en cuanto a es las habilidades comunicativas, las tiene bien desarrolladas. Es exactamente. Que, exactamente. Entonces, como te decía, estas empresas... Dicen, desarrollamos un producto, sabemos que es bueno, sabemos que es adecuado para nuestros clientes, a, a lo mejor no para el cliente final, sino para determinados clientes institucionales o sectoriales. Y dices, bueno, ¿por qué no vamos a contratar a una persona que se dedique a eso? Esta claro. persona, pues que te vende un producto de un sector y un producto de otro. Por eso te decía que hay una... directriz general, sí. pauta, una pauta que te permite ofrecer el producto aunque sea de distintos sectores, ¿no? Y ya te digo contrataron a una persona, hizo ese evento y con la profesionalidad, las dosis de humor y su capacidad de transmitir, pues fue un éxito. Claro. ¿Qué había hecho antes? Evidentemente conocer el producto. Para conocer el producto a quién había recurrido a los técnicos de esa empresa que se lo habían explicado le... y entonces él con arreglo a esa información claro, elabora un procedimiento, una estrategia para ofrecerlo que es lo que a lo mejor eh, aquí todavía tiene que, eh, que desarrollarse, desarrollarse ¿no? un poco más desde mi punto de vista. Creo que no está del todo eh, comprendida esa labor. Yo creo que en países anglosajones sí lo tienen eh, mucho más desarrollado, creo. ¿eh? Ya te digo, estas empresas son pocas, pero son conscientes, no es de una limitación, sino es de mejorar. O sea, porque ellos lo pueden hacer, sí. Pero saben que la otra persona lo puede hacer mejor. Claro. Nos hemos ido mucho por lo profesional. Te voy a hacer una pregunta. Se nos está acabando el programa, fíjate, si nos hemos puesto a hablar aquí. Sí, desde luego. Nos <laughs> hemos quedado aquí solísimos. Eh, en lo personal, te iba a preguntar: Sanjurjo es un apellido especial, ¿no? Porque yo, a mí me suena de los libros de historia. Sí, Sanjurjo es un apellido especial. Tiene, eh, procedemos de la familia del, del general Sanjurjo, no directamente de su de él directamente, pero sí es cierto que tiene una historia y, bueno, pues, eh, entre otros aspectos, eh, desapareció junto con el general Mola, otra persona conocida, en un accidente, se supone, bueno, no sé si fue un accidente de aviación, pero tomaron un vuelo y ya no, no se supo más de ellos. En principio, lo que narra la historia es que iban a ser los responsables de ese supuesto levantamiento que luego, pues, llevó a cabo el, el general Franco, ¿no? O sea, es poco el, el inicio de, de la historia. La, de dónde procede ya Sanjurjo, pues creo que es del norte, tiene una procedencia Galicia, Asturias, pero creo que viene de, de Inglaterra. Ah, de Inglaterra. Uh, sí, ¿no? en esos momentos eh, las relaciones, digamos, entre el sur de Inglaterra, el norte de España, pues estaban muy desarrolladas, ¿no? Y, y había mucha circulación de. de y a población. lo mejor es como una traducción de. Posiblemente un fuera una traducción. Pero ya no tengo datos que pueda claro, decirte. Que que no lo ahí podemos. dentro, Lo que sí es cierto es que por la zona, la franja norte de España, Galicia, Asturias, ahí puedes encontrar más más Sanjurjo. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, <laughs> Gerardo. No hemos podido hablar casi de ti. Al final <laughs> hemos hablado de nuestras profesiones. Pero bueno, ha sido una charla muy interesante, como, como todas las que pasan aquí en nuestro primer programa. Muchas gracias uh, por estar con nosotros. Encantado y un placer para mí haber venido. Y muchas gracias a todos ustedes, les esperamos aquí en Déjate Historias Televisión con el mejor contenido.